here in Mexico, and what they're doing with the Baja Festival is tremendous. It's all about work and getting the basis, getting a good foundation of what the game's about. Never give up, you know, never say no, and BTB, I say BTB, be the best. To be great at a craft, whatever it is, you got to be very adamant about, you know, studying the game and studying what you do. And when you have a mistake, you get back up and do it again, and do it again, and do it again, and that's where you learn. We see the potential that's down here in Mexico, and we also want to expose Mexico to the United States and let them, you know, show the people in the U.S. at how passionate and how athletic some of these kids are down here. And I think it's kind of just the tip of the iceberg. We set it up like we try to treat these kids like they're pros, and so we put them through a professional style combine. And so we basically teach all these kids the same offense, the same defense, the same special teams, and put on a games. They come from all over the Mexico. These kids are all 16, 17, 18. Están dando la oportunidad que ellos tengan la misma experiencia que tiene un norteamericano que ves en la televisión, y es una oportunidad muy grande porque al mismo tiempo hay 10 universidades de México ofreciendo becas. Sabe que hay una disciplina, que hay una liga nueva, que vamos a estar viendo sus calificaciones, y si dan de baja una calificación, se da de baja del equipo. Hay 4 equipos: norte, sur, este y oeste. Es la tercera vez que nosotros como Asociación de Fútbol Americano Estatal participamos. La primera vez que nos invitaron con un selectivo. No nos enfrentaron. ¿Alguno tuvo suerte? 16 chavos. ¿De los de aquí, de los sí, chavos? Sí, ninguno fue hasta Estados Unidos, pero se quedaron en las escuelas del norte. Ah, 16, okay. los escogieron de esa primera generación, sí. Bueno, Baja Bowl es un evento principalmente enfocado hacia los jóvenes atletas, que tengan una oportunidad de ser vistos y escauteados por las mejores universidades de prestigio y de renombre de este país, con la finalidad de que puedan obtener una beca universitaria del 100%. En este evento, pues el propósito que tengo es ser seleccionado en las primeras rondas y tener la oportunidad de irme becado con una universidad. Y estoy sorprendido, o sea, es algo muy padre, una experiencia muy bonita. Pues está muy bien, son oportunidades. Dicen que vienen 15 visores, entonces pues ya le ganas.